Buenos días y bienvenidos. Mi nombre es Rafael Ariza y voy a ser el profesor de informática que va a impartir el taller de alfabetización informacional. En primer lugar, quería presentarme y darles la bienvenida y asimismo también hacer una breve introducción de lo que vamos a ver en este curso, en este taller de alfabetización informacional y más concretamente en este primer módulo de dispositivos móviles. En este primer eh, módulo vamos a aprender acerca de eh, cómo trabajar con dispositivos móviles y vamos a partir de una base, es decir, vamos a partir de conceptos más sencillos y progresiva y gradualmente vamos a ir avanzando metiendo conceptos un poco más complejos. Pero en todo momento lo que vamos a ver ha sido elegido para ayudarles en su día a día, para que les resulte útil y para que, bueno, pues también resuelva muchas de las dudas que tienen y que no saben a quién acudir para que se las conteste. Aprovecho, como siempre, para animarles mucho con este taller. Es una gran iniciativa de cara a ayudar para que todas las personas aprendamos a utilizar un elemento que ya se ha vuelto imprescindible en nuestra, en nuestra vida, en nuestro día a día. Y también aprovecho para saludarles y desearles muy feliz día. Espero que esta sesión les guste y que les sea de utilidad. Muchas gracias. Vamos a comenzar con esta pregunta a modo de introducción. Es decir, la pregunta, ¿es lo mismo un dispositivo móvil que un smartphone? ¿O es lo mismo un móvil que un smartphone? Pues de principio, de inicio, podemos decir que no. Un smartphone es un dispositivo móvil que acepta aplicaciones. O sea, podemos trabajar con aplicaciones usando ese teléfono. O podemos usar ese teléfono y aplicaciones. Hay otros dispositivos móviles que no aceptan determinadas aplicaciones y esto es conveniente tenerlo claro desde el inicio. Porque igual nosotros estamos pretendiendo descargar e instalar una aplicación y es que no es que no sepamos hacerlo, sino que no se puede hacer. Entonces por ello lo primero que tenemos que plantearnos, lo primero que tengo, tenemos que saber es si nuestro dispositivo móvil es un móvil o es un smartphone. Y a partir de ahí vamos a proceder a trabajar seguramente con mucho hecho. Vamos entonces ahora con el botón de encendido y apagado. Bienvenidos de nuevo y muchas gracias por estar conmigo en esta primera sesión de este primer módulo que vamos a, a ver correspondiente a dispositivos móviles. Es decir, en este primer módulo lo que vamos a trabajar es dispositivos móviles y lo primero que vamos a ver es muy sencillo. Vamos a ver qué es el botón de encendido y apagado, dónde está y para qué sirve. En primer lugar tenemos nuestro dispositivo móvil. Vemos que ahora yo, por ejemplo, el mío lo tengo encima de la mesa y lo tengo cargando. Vale, lo tengo enchufado al módulo de carga del teléfono. Y lo tengo cargando. Además, lo tengo apagado. Entonces, si yo quiero encender el teléfono, lo que tendré que hacer es presionar suavemente y mantener presionado el botón de encendido y apagado. Pero antes, vamos a coger el teléfono. Y vamos a fijarnos en la parte derecha, en el borde derecho del teléfono. Vamos a pasar el dedo y vamos a ver que hay varios botones. Concretamente, en mi caso, hay dos botones. Tenemos un botón que está en la parte superior y debajo de este tenemos otro botón. Vemos que también el botón que está en la parte superior es más grande. ¿Vale? Y lo que también podemos decir es que estos dos botones cumplen funciones distintas. El botón que está en la parte superior es un botón que sirve para controlar el volumen. Y a su vez este botón tiene dos partes. Tiene una parte superior que es para subir el volumen. Y tiene una parte inferior que es para bajar el volumen. Debajo de este botón ya hemos visto que está el botón de encendido y apagado, que es más pequeñito. Y que es el botón que nos servirá para encender, reiniciar y apagar el dispositivo. Si yo quiero encender el dispositivo, es porque previamente pues, lo puedo tener apagado como lo tengo yo. Si yo quiero reiniciar el dispositivo, es para volver a empezar el proceso de carga para volverlo a encender, cuando lo tengo encendido, y que, por ejemplo, esto se hace cuando yo, por ejemplo, pues me he descargado aplicaciones y quiero que se actualice el teléfono. Y apagar es cuando yo quiero finalizar, o sea, quiero eh, dejarlo apagado, ¿vale? Por ejemplo, pues porque no lo voy a utilizar más y por lo tanto no tiene sentido tenerlo encendido. Para encender el, el teléfono buscamos entonces el botón de encendido y apagado que tenemos a la derecha y presionamos y mantenemos presionado durante dos segundos dicho botón. Soltamos. Y entonces así ya empezaría el proceso de encendido. Es un proceso que puede tardar unos segundos, variando, pues siempre el modelo de teléfono, en fin, una serie de cosas, ¿vale? No siempre tarda, tarda igual, ¿vale? Entonces tenemos que armarnos de paciencia, tenemos que esperar lo que proceda, porque pues no es un proceso que tarde mucho, es un proceso que tenemos que dejar hacer y no tocar nada más. Entonces hemos ya iniciado el teléfono, hemos encendido el teléfono. Ahora lo que nos va a pedir es el código PIN. Bueno, pues entonces en este caso lo que vamos a hacer es introducir este código PIN. El código PIN es un código de seguridad que podemos encontrar en la caja del teléfono, concretamente en la tarjeta de la compañía de teléfono que nos den. Ahí seguramente podremos encontrar el código PIN que tenemos que introducir ahora. Si nos fijamos, tenemos un teclado numérico y abajo, a la derecha, tenemos un botón de validación, que es el botón que tendremos que presionar cuando hayamos introducido el código PIN para que surta efecto y para que podamos continuar. Si fuera necesario introducir el código PIN varias veces, lo introducimos sin problema, claro que sí. Y por supuesto, pues también lo que tenemos que hacer para irnos acostumbrando a entender lo que estamos haciendo y sobre todo también pues para no cometer errores, es leer lo que nos dice el teléfono, ¿no? Porque si el teléfono nos dice para iniciar tu dispositivo Android, introduce el PIN. Eso quiere decir, por lo tanto, que tenemos que introducir el PIN que se nos ha facilitado anteriormente. ¿Vale? Bueno, entonces introducimos el código PIN, le damos al botón de validación y sigue el proceso de encendido. El proceso que, como ya hemos dicho antes, no hay que interrumpir. Y hay que dejar que continúe sin tocar nada. Una vez que esto se ha hecho, insisto, puede pedirnos volver a introducir el código PIN. Cosa que hacemos sin ningún problema. Como ya les he comentado anteriormente, este es un proceso que varía. En unos casos pues, puede tardar más, en otros casos puede tardar menos. En cualquier caso, esperamos. Ahora nos está volviendo a pedir el código PIN, un código que tenemos que introducir y validar, presionando encima del de botón de validación que tenemos abajo a la derecha. Pues introducimos el código PIN, le damos al botón de validación y ahora en algunos casos, por ejemplo en otros teléfonos, sin ningún problema accederíamos al escritorio. En mi caso, habría que desbloquear la pantalla. Ese caso introduciríamos el código de desbloqueo y accederíamos, gracias a lo cual, a lo que sería este escritorio que tenemos aquí, el escritorio de nuestro teléfono, con iconos de las distintas aplicaciones que podemos encontrar en nuestro teléfono. Bueno, pues espero que esta primera parte les haya resultado fácil de entender, fácil de seguir. Vamos entonces a continuar viendo más cosas relativas al teléfono, pero antes entonces vamos a ver un pequeño repaso. Bien, pues entonces para encender el teléfono móvil hemos visto que tenemos que apretar el botón de encendido. El botón de encendido lo podemos encontrar en el lado derecho, en el borde del teléfono, en el borde derecho del teléfono, y suele estar debajo del botón de control de volumen. Es decir, el botón de control de volumen está en la parte superior, y también hemos visto que a su vez se divide en dos. Tiene una parte superior que es para aumentar el volumen y una parte inferior que es para disminuir el volumen. Gracias a este control de volumen, por ejemplo, podemos bajar el volumen de la melodía que suena cuando nos llaman o por ejemplo si nosotros estamos escuchando algo pues podemos escucharlo más o por ejemplo más alto o más bajo quiero decir el botón de encendido por lo tanto lo podemos encontrar en el lado derecho y es un botón bastante sensible por lo tanto no hay que apretar fuerte apretando suave y manteniendo presionado durante unos dos segundos podemos apagar por ejemplo nuestro dispositivo móvil pero también reiniciarlo si lo necesitáramos también podríamos decir que en nuestro móvil, aparte de la pantalla táctil que todos conocemos y es la que nos permite navegar y trabajar de una manera también más fácil, podemos encontrar una ranura para cargar, así como una ranura para meter los auriculares. Todo esto ya lo iremos viendo, no se preocupen. Vamos entonces ahora con la segunda parte. En esta segunda parte, vamos a ver acerca de la pantalla inicial de nuestro dispositivo. Mientras que en la primera parte hemos visto eh, cómo se procede para el encendido, el apagado y el reinicio de los dispositivos móviles, en esta segunda parte vamos a ver qué elementos podemos encontrarnos en la pantalla inicial como la que tenemos ahora mismo. Es una pantalla que se compone de varias partes. En la parte superior podemos ver que tenemos un reloj y unos elementos a la derecha. Debajo de esta parte superior podríamos ver que tenemos una barra de búsquedas gracias a la cual pues podemos por ejemplo buscar el nombre de un restaurante podemos buscar cómo se dice hola en inglés podemos buscar otra serie de cosas que a nosotros nos puedan interesar debajo de esta barra de búsquedas podemos encontrar una serie de accesos directos unos iconos que nos llevan a programas o aplicaciones que tenemos instaladas en el dispositivo móvil sin necesidad de buscarlas y debajo de estos iconos, de estos accesos directos, tendríamos tres botones. Estos tres botones tienen funciones diferentes, pero que pueden ser un poco parecidas. Vamos a situarnos abajo a la izquierda, debajo del icono teléfono. Este es un botón que si yo lo presiono me lleva a un historial que contiene todas las pestañas, vale, de aplicaciones o de cosas. Que yo haya abierto anteriormente. En el medio tenemos un cuadrado. Abajo, a la derecha de este primer botón que hemos presionado, tenemos un cuadrado. Este cuadrado es muy útil porque yo, siempre que lo presione y esté donde esté, me llevará a esta pantalla inicial. Es decir, no importa dónde esté, si yo presiono este cuadrado, me llevará a esta pantalla inicial. Y a la derecha tendremos, eh, o tendremos una fecha mirando hacia la izquierda. Esta flecha lo que me permite es retroceder. Normalmente en ofimática y en Windows, siempre que nos encontremos este símbolo es porque es una opción o es una opción que nos permite retroceder. ¿Vale? Si la flecha está mirando hacia la izquierda, eso nos permite retroceder. Si la flecha estuviera mirando hacia la derecha, eso nos permite avanzar vamos a aprender también algo muy útil. Y es que con el dedo, y sin hacer mucha presión, de una manera suave y delicada, vamos a mover el dedo de izquierda a derecha. Si hacemos eso, accedemos a unas noticias. Unas noticias que Google ha seleccionado conforme a las visitas que yo he hecho anteriormente. Vamos a hacer lo mismo. Vamos con el dedo a presionar y a mover de izquierda a derecha. Vemos que no deja. ¿Por qué? Porque esta es la primera pantalla, es, la, es en la pantalla tope. ¿vale? Entonces a la izquierda no hay más pantallas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mover con el dedo de derecha a izquierda dentro de la pantalla. Dentro de la pantalla vamos a mover de derecha a izquierda. De esa manera accedemos a la siguiente pantalla. Con, bueno, es una pantalla que ya conocemos, porque es la pantalla que estábamos viendo anteriormente. Ahora hacemos lo mismo otra vez. Con el dedo movemos de derecha a izquierda. Y de esa manera accedemos a la siguiente pantalla. Y hacemos lo mismo otra vez más. De derecha a izquierda, movemos con el dedo. Y de esa manera accederíamos también a la tercera y última pantalla es decir, la pantalla la última pantalla que yo a la que yo podría acceder en mi dispositivo móvil. Es decir, esta sería la última, entonces para acceder a la inicial lo que podríamos hacer es presionar debajo en el botón que tiene forma de cuadrado. De esa manera yo accedo a la pantalla inicial tal y como estábamos antes. Repetimos. Yo estoy en esta pantalla inicial y yo, por ejemplo, quiero ver las noticias, quiero ver las noticias porque quiero pues, ver qué tiempo va a hacer hoy. Eh, por ejemplo, también noticias suele ser o suele contener también noticias de prensa. Entonces quiero ver, pues, por ejemplo, qué va a pasar con el confinamiento o bueno, pues otra serie de cosas. ¿Cómo hacemos eso? Accedemos a noticias moviendo con el dedo de izquierda a derecha dentro de la pantalla. Y de esa manera podemos ver qué tiempo va a hacer en Madrid. Madrid siempre hace, hace bastante. Bueno, en este caso va a ser 26 grados. Eso lo podemos ver arriba. Y también podemos ver noticias de nuestro equipo favorito. En este caso, el equipo favorito del profe es el Real Zaragoza. Entonces podemos ver noticias relativas al Real Zaragoza. ¿Eh? Muy bien, pues ahora entonces vamos a volver a la pantalla inicial. Eso lo podemos hacer presionando debajo en el botón que tiene forma de cuadrado. Y de esa manera accedemos a la pantalla inicial, la pantalla en la que estábamos al comienzo. Ahora, para ver más iconos que tenemos, para avanzar, movemos de derecha a izquierda. Y así vemos más programas, más aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro dispositivo móvil. Lo hacemos una vez más y llegaríamos a la última. ¿Cómo lo sé? Porque si yo muevo con el dedo... No me lleva a ninguna parte. Esto quiere decir que ya es la, la última pantalla, que no hay más pantallas y que estos son todos los programas, todas las aplicaciones que yo tengo instaladas en mi teléfono móvil. Ahora, por lo tanto, volvemos a dar en el cuadrado debajo para acceder a nuestra pantalla inicial. En esta pantalla inicial tenemos una parte superior con un reloj y unos elementos que nos indican una serie de cosas como que el teléfono está silenciado, está en silencio, por eso tenemos la campana con un, atravesada con una línea. ¿Eh? A continuación tenemos otro elemento que nos indica que estamos conectados usando la red Wi-Fi, que es una red inalámbrica y que por ejemplo la podemos encontrar en casa. ¿Vale? Es una red sin cables y a la que podemos acceder, por ejemplo, si estamos en casa, si estamos en un restaurante, siempre y cuando sepamos cuál es el nombre de dicha red y la contraseña. A la derecha de este símbolo, que es el tercer símbolo, tenemos un símbolo que lo que nos indica es que yo estoy usando los datos de mi teléfono, es decir, los datos que tengo contratados en mi línea de teléfono. Y a la derecha tenemos también el estado de la batería, y el porcentaje de batería que yo tengo ahora. Si nos fijamos, tiene forma como de pila. Entonces así de esa manera tan sencilla podemos asociar qué significa este símbolo. Dentro de la pila tenemos como un rayo. Esto quiere decir que la batería se está cargando. El porcentaje de batería es 89% sobre 100. Esto quiere decir que tengo bastante batería. No obstante, yo ahora estoy con el teléfono cargando, ¿vale? Pero normalmente con este porcentaje de batería y teniendo el teléfono en modo de ahorro es más que suficiente. Antes hemos visto qué pasaba si yo con el dedo dentro de la pantalla movía de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Ahora vamos a ver qué podría pasar si yo, por ejemplo, muevo de arriba a abajo. Es decir, si yo con el dedo dentro de la pantalla muevo de arriba abajo, en este caso me ha saltado esta, esta ventana, no hacemos caso, lo volvemos a hacer, ¿vale? Vamos a hacerlo desde la pantalla, desde la parte superior, donde está la cámara, y si, y si se resiste, como me ha pasado a mí, seguimos haciéndolo hasta que deje, ¿vale? De esta manera, de arriba a abajo, con el dedo, Hemos logrado meternos en las opciones de configuración. Las opciones que nos permiten, a su vez, configurar el teléfono, hacerle cambios en el teléfono y vamos a ver para qué. Repetimos entonces, y en este caso, para ocultar esto, vamos a mover con el dedo dentro de la pantalla de abajo a arriba. Ahora repetimos, para que se muestren esas opciones de configuración, lo hacemos de arriba a abajo y lo mejor que podemos hacer es insistir. Insistimos, ¿vale? Hasta que todas las opciones de configuración aparezcan tal y como están ahora en pantalla. Si yo quiero bloquear esto, es decir, que se oculte esto, mejor dicho, no bloquear, muevo con el dedo de abajo a arriba. Repetimos entonces por tercera y última vez. Vamos ahora entonces a ver las opciones de configuración, entonces para ello con el dedo movemos de arriba abajo e insistimos hasta que todas las opciones de configuración aparezcan tal y como están ahora En primer lugar nos indica que el teléfono está silenciado esto quiere decir que si me llaman no va a sonar el tono de llamada entonces de esa manera pues puedo por ejemplo trabajar, estudiar, etcétera Debajo de Tono Silenciado tenemos la opción que nos permite aumentar o disminuir el brillo de la pantalla. Si nos fijamos tenemos como una especie de asterisco aquí y un indicador. Lo que tenemos que hacer es presionar en dicho asterisco y moverlo hacia la derecha si queremos aumentar o hacia la izquierda si queremos disminuir. Entonces yo presiono encima de este asterisco, encima de este botón y lo muevo hacia la derecha para aumentar el brillo de la pantalla. De esta manera voy a verlo mejor, sí, pero esto tiene un problema y es que esto va a consumir inevitablemente más batería. Voy a presionar ahora encima de dicho botón y lo muevo a la izquierda. De esta manera disminuyo el brillo de la pantalla. Repetimos, presiono y aumento hacia la derecha. Así de esa manera aumento el brillo de la pantalla, pero también gasto más batería. Ahora entonces volvemos a presionar y lo movemos hacia la izquierda. Si no deja, insistimos. Y de esta manera se ve más oscuro, pero eso también inevitablemente supondrá que vamos a consumir menos batería. Mi consejo es que si están en casa y lo tienen enchufado, para que lo vean mejor, ¿vale? pues entonces lo mejor es ponerlo al máximo. Y si, por ejemplo, ustedes están en casa o están en otro sitio y les preocupa consumir batería, póngalo más o menos en el medio, ¿vale? que tampoco esté muy oscuro, que tampoco hay necesidad de andar sufriendo de la vista. Y de esa manera van a consumir menos batería de la que en principio iban a consumir, pero no van a verlo tan mal como si estuviera pues eh, disminuido el tope. ¿no? Bueno, esto sería para el brillo de la pantalla como ya hemos visto y luego tenemos unas opciones de configuración. Vamos a ver qué es cada cosa. Entonces, vamos a empezar por la izquierda y vemos que tenemos mi fibra 12C4 y esto, ¿vale? Sería la red Wi-Fi. La red Wi-Fi es una tecnología que lo que permite es la interconexión es decir, la conexión entre dispositivos de una manera inalámbrica, sin cables. Es decir, que yo me puedo meter en Internet y puedo usar el Internet de casa, sin necesidad, por ejemplo, de casa, quiero decir, sin necesidad de andar consumiendo los datos que yo tengo en el teléfono. ¿Vale? Entonces, esto lo que implica siempre es que yo sepa a qué red me tengo que conectar y cuál es la contraseña de dicha red. A la derecha tenemos Bluetooth, vale. Bluetooth sería también eh, una red inalámbrica, vale. Esto lo que hace es que nos permite también, pues, conectarnos y a la vez también transmitir voz y datos entre distintos dispositivos. O sea, que nos permite conectarnos sin necesidad, pues, de andar usando nuestros datos y a la vez también podemos intercambiarnos datos, vale. A la derecha tendríamos no molestar. Entonces, no molestar, pues, ¿qué, ¿qué puede significar? Pues puede significar que es una opción mediante la cual yo puedo lograr que no me moleste. Es decir, que si yo lo configuro así, lo que logro es que no me entren llamadas o que si lo hago así, por ejemplo, pues logre que el dispositivo esté completamente en silencio y que no me moleste. Entonces, yo me puedo dedicar a otras cosas sin problema. En la segunda fila lo que tendríamos sería linterna. La linterna, como su propio nombre indica, pues lo que haríamos sería habilitar una opción que hace de linterna en nuestro teléfono móvil. Esto es especialmente útil si, por ejemplo, pues es de noche y queremos alumbrarnos y no tenemos nada, ¿con qué? Pues gracias al teléfono móvil tendríamos esa opción. Tendríamos a continuación girar automáticamente, que lo que hace es voltear la pantalla. ¿vale? Pasar de horizontal a vertical y de vertical a horizontal. Pues esto es especialmente útil a lo mejor si estamos visitando determinadas páginas. Ahorro de batería habilita una opción mediante la cual podemos lograr ahorrar más batería. Es decir, que lo que hace es que eh, habilita o deshabilita o inhabilita algunas opciones. ¿Vale? En este caso, si yo lo activo, inhabilita algunas opciones y lo que hace esto, pues es que inevitablemente algunas cosas dejan de funcionar, pero de esa manera también consumimos menos batería. A continuación tenemos la tercera y última fila de esta primera pantalla, que sería Datos móviles. Datos móviles es la opción mediante la cual yo puedo navegar en Internet, puedo conectarme a distintas páginas, usar WhatsApp, etc si yo inhabilito esto si yo deshabilito esto entonces no me puedo meter en internet no puedo meterme en determinadas páginas no puedo meterme en whatsapp inevitablemente modo avión es una opción como la de no molestar es decir es una opción mediante la cual por ejemplo pues es especialmente útil si yo por ejemplo voy a tomar un avión vale porque lo que hace es que deshabilita algunas opciones del teléfono que tenemos que deshabilitar cuando estamos en avión, estamos en el avión, quiero decir, eh, tomamos un avión. Y la diferencia con no molestar es que el modo avión, por ejemplo, no se puede configurar, pero no molestar sí. Es decir, yo puedo configurar, yo puedo hacerle cambios para que eso resulte más personalizado posible. Pues, por ejemplo, que me entren llamadas de, de un intervalo a otro, que, por ejemplo, no me molesten con el tono de llamadas, pero que si sí me entren, por ejemplo, notificaciones de WhatsApp, etc. O sea que la diferencia entre no molestar y modo avión es que no molestar se puede configurar, podemos personalizarlo, y modo avión no. Es lo que viene por defecto. Y modo avión y no molestar pues son dos opciones mediante las cuales yo puedo poner el teléfono de una manera que lo que me permita es yo estar haciendo mis cosas y que no me moleste. ¿Vale? es decir, que no me entren llamadas, que no me entren notificaciones, etcétera. Y a la derecha tenemos ubicación, que es lo que tanta controversia genera, porque esto lo que hace es que permite saber dónde estoy. Es decir, saber que estoy en Madrid, saber en qué situación estoy, por ejemplo, de la calle, y conforme a eso pues darme una serie de resultados que supuestamente son mejor para mí, etcétera. Entonces estas son las primeras opciones que podemos encontrarnos y sabemos que hay más opciones porque si nos fijamos debajo de modo avión tenemos dos puntos. El primero está brillante, el segundo no. Esto quiere decir que si yo accedo a la pantalla como a la pantalla siguiente, como hemos visto anteriormente, podríamos acceder a esta segunda pantalla y vemos que debajo el puntito, el segundo puntito está brillante, ¿no? está, con, está fuerte. Esto quiere decir que ahora estaríamos en la siguiente pantalla. Entonces, aquí tenemos una opción que yo considero que es muy interesante, que es ahorro datos. Ahorro datos lo que permite es que, aunque las páginas se cargan de una manera más lenta, por así decirlo, las páginas de Internet, lo que podemos hacer con esto, inevitablemente también, es ahorrar los datos que habemos contratado, con nuestra tarifa de, de móvil. Y luego pues tenemos también otras opciones, ¿vale? Como es Adobe Captivates, Look Nocturna, Zona Wi-Fi e Invertir Colores. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a retroceder donde estábamos antes y eso lo hacemos moviendo el dedo de izquierda a derecha, ¿vale? Y repasamos. Entonces tenemos mi fibra, 12C4, es decir para conectarnos a la Wi-Fi, Bluetooth, que es un sistema de transmisión de voz y de, y de datos, eh, por ejemplo, entre móviles, pues si le queremos enviar una foto a alguien, etc. No molestar. No molestar es una opción mediante la cual yo puedo lograr que no me molesten, es decir, que no me entren eh, llamadas, que no me entren notificaciones, etc., en el teléfono móvil. Linterna habilita una linterna que está con el teléfono móvil, es decir, que es un sistema mediante el cual yo puedo alumbrarme, por ejemplo, si es de noche. Girar automáticamente, que es para voltear la pantalla y pasar de vertical a horizontal, de horizontal a vertical. Ahorro de batería. El ahorro de batería nos permite ahorrar batería. ¿Vale? Nos permite ahorrar batería, pues. Por ejemplo, deshabilitando algunas funciones del teléfono, etc. Esto es especialmente útil si uno, por ejemplo, está en la calle y no tiene opción de cargar el teléfono móvil. Datos móviles, que es la opción que nos permite usar los datos del teléfono. Los datos entendemos, por lo tanto, que es pues para, por ejemplo, conectarnos a Internet, visitar páginas, etc. Modo avión, que es. También una manera de que no nos molesten. Y hemos visto antes que la diferencia entre modo avión y no molestar es que no molestar se puede configurar, se puede cambiar. El modo avión no. El modo avión viene por defecto y viene como viene. El modo avión, por ejemplo, pues claro, de su nombre podemos deducir que es el modo en el que tendremos que poner el teléfono cuando montemos en un avión. Y la ubicación, que es la que nos permite... O la que permite, perdona, al teléfono saber dónde estamos, en qué sitio estamos, en qué ciudad estamos y conforme a eso darnos una serie de resultados, por ejemplo, si hacemos una búsqueda. Es decir, si yo busco un restaurante, me devolverá el restaurante que está situado mejor con respecto a donde estoy yo ahora. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero activar o desactivar alguna de estas funciones, lo que tengo que hacer es fijarme. Yo ahora, por ejemplo, Veo que hay unas que tienen fondo blanco y otras, perdón, fondo gris oscuro. Las que tienen fondo gris oscuro es que están deshabilitadas. Y las que tienen fondo blanco es que están habilitadas. Para habilitar lo único que tengo que hacer es presionar encima de la opción que quiero habilitar. Por ejemplo, vamos a activar Bluetooth. Eso lo vamos a hacer presionando encima de donde pone Bluetooth o del símbolo, da igual. Y de esta manera se activa. ¿Esto para qué sirve? Bluetooth sirve para intercambiar cosas entre teléfonos. Por ejemplo, una foto que yo tengo, pasársela a otra persona a su teléfono. Ahora, por ejemplo, quiero deshabilitar Bluetooth. Y es especialmente necesario si yo no voy a utilizar una de estas opciones, deshabilitarla. Porque de esta manera ahorraré batería y no gastaré más batería de la que realmente necesite. Para deshabilitar esta opción simplemente presiono encima como he hecho antes para habilitar. En este caso deshabilitamos el Bluetooth. Si yo por ejemplo quiero habilitar linterna porque quiero usar el móvil como linterna porque por ejemplo se me han caído las llaves, es de noche, etc. Presiono encima de donde pone linterna. Y vemos que efectivamente se habilita la linterna. Y gracias a esto, pues yo me puedo eh, alumbrar y puedo ver, por ejemplo, dónde se han caído las llaves. Termino de usar la linterna. Pues entonces lo que tengo que hacer es presionar encima de linterna. Y de esa manera lo deshabilito. Por ejemplo, estoy trabajando y no quiero que me molesten con llamadas, notificaciones, etc puedo elegir entre modo avión y no molestar. Entonces lo que voy a hacer es escoger una de las dos en este caso, por ejemplo, modo avión. Presiono encima de modo avión. Entonces ahora, por ejemplo, vemos que los datos se han desactivado y el Wi-Fi también. Es normal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando uno está en el avión tiene que desactivar el teléfono como hemos hecho ahora y evidentemente esto supone que no nos vamos a poder meter en internet ni vamos a poder usar el wifi el teléfono por ejemplo pues eh, esto lo bueno que tiene es que se puede desactivar sin problema vale pero en caso de que por ejemplo desactivamos esto y los datos y el wifi siguen sin habilitarse presionamos encima de los datos del wifi y ya está ahora el avión ha aterrizado ya hemos llegado y podemos usar el teléfono móvil sin problema. Presionamos encima de modo avión y vemos que se habilitan los datos móviles y el Wi-Fi. Ahora, por ejemplo, no quiero que me molesten, pues entonces le doy a no molestar, que es lo mismo que antes. Y de esta manera no me van a entrar ni llamadas ni notificaciones. Estoy trabajando, estoy leyendo y no quiero que me molesten. Le doy a no molestar. Ahora, por ejemplo, termino de trabajar y ya entonces, sin ningún problema, pues que me llamen, que me envíen un WhatsApp, lo que sea, y yo quiero estar eh, al tanto. Presiono encima de donde pone no molestar. Perfecto. Pues de esta manera habilitamos o deshabilitamos las opciones dentro de esta primera pantalla que estamos pudiendo ver. Es muy importante recordar que cuando yo habilito o deshabilito esto, ¿vale? estoy introduciendo unos cambios, pero que como vemos, ¿vale? pues sin ningún problema se pueden cambiar cosas ¿no? y podemos seguir utilizando el teléfono normal sin ninguna historia. También es muy importante tener en cuenta que si yo habilito estas opciones, esto va a suponer también un aumento en el consumo de la batería, pero que eso es algo también normal y lógico. También es muy importante, por lo tanto, que si yo termino de utilizar estas opciones, proceda a deshabilitarlas. Es decir, yo termino de usar estas opciones y las deshabilito, no las dejo activadas. Bueno, entonces pues ahora para volver a la pantalla inicial, pues lo que hacemos es presionar abajo en el botón que tiene forma de cuadrado. Y de esa manera accederíamos a la pantalla inicial donde estábamos antes. Bueno, pues esta ha sido la segunda parte. Ahora entonces vamos a repasar y vamos a ver esto con ejemplos. Espero que les haya gustado y que les haya sido de utilidad y ahora entonces nos vemos. Muy bien, entonces vamos ahora con el repaso. En primer lugar, quiero saber qué tiempo va a hacer en Madrid. Pues eso hemos visto que se puede acceder a una pantalla y lo podemos hacer presionando con la punta del dedo y moviendo de izquierda a derecha dentro de la pantalla. Accedemos a esta pantalla y si nos fijamos arriba tenemos la temperatura que va a hacer en Madrid y también las temperaturas máxima y mínima así como si por ejemplo va a llover o no yo ahora por ejemplo quiero volver a la pantalla inicial eso lo haré presionando debajo en el botón que tiene forma de cuadrado y de esa manera volveré a la pantalla inicial si el botón no tiene forma de, de cuadrado vale pero tiene una forma parecida también nos podría valer siempre y cuando nos lleve a la pantalla inicial tal y como ha pasado ahora, nos puede valer perfectamente. Ahora, por ejemplo, quiero leer acerca de noticias actuales, noticias que Google ha seleccionado para mí conforme a las búsquedas que yo he hecho. Eso lo haré también presionando con la punta del dedo y moviendo dentro de la pantalla de izquierda a derecha, tal y como yo he hecho ahora. Y de esa manera podemos ver las noticias actuales que en este caso ha seleccionado Google. En mi caso eh, personal, ha seleccionado noticias de fútbol relativas al equipo de fútbol eh, del profe, el Real Zaragoza. Si yo ahora, por ejemplo, quisiera ver pues, qué noticias hay, y un poco pues, para ver eh, titulares de las mismas, para hacerme una idea de lo que hay, lo que tengo que hacer es mover la punta del dedo ¿vale? de abajo hacia arriba. Ahora vamos a suponer que quiero volver a la pantalla inicial. A la pantalla inicial podré acceder presionando abajo en el botón que tiene forma de cuadrado. Y de esa manera accederemos a la pantalla inicial. Otra manera de hacer esto. Volvemos a la pantalla de las noticias presionando con la punta del dedo, del dedo perdón, y moviendo de izquierda a derecha. Y ahora lo que puedo hacer para moverme entre pantallas, para mover a la siguiente pantalla, será presionar con el dedo dentro de la pantalla y mover con el dedo de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? De derecha a izquierda, avanzo a la siguiente pantalla, de izquierda a derecha, retrocedería a la pantalla anterior. Si yo ahora, por ejemplo, quiero ver todos los accesos directos, es decir, los programas. Eh, cuyos accesos directos tengo instalados en el dispositivo móvil, presionaré y moveré la punta del dedo de derecha a izquierda. Y haré lo siguiente, lo haré de otra vez, para ver qué accesos directos podemos encontrar en la siguiente pantalla. Si yo ahora quiero retroceder a la pantalla inicial, presiono y muevo con el dedo de izquierda a derecha. Lo hago tantas veces como proceda. Muy bien, entonces lo que tendría ahora sería la pantalla inicial y los iconos que tengo sobre el escritorio son aplicaciones o programas que tengo instalados en mi dispositivo móvil y que tienen distintas funciones que me pueden ayudar de distinta manera. Ahora, por ejemplo, quiero cambiarle el brillo a la pantalla. Para cambiar el brillo a la pantalla, Presiono en la parte superior de la pantalla y muevo hacia abajo. Lo hago hasta que ceda, insisto. Hasta que todas las opciones de configuración se muestren tal y como yo las tengo ahora. Repito, si estoy en la pantalla inicial, para ver las opciones de configuración presiono en la parte superior de la pantalla con la punta del dedo y sin hacer mucha presión y muevo hacia abajo. Ahora entonces vemos un indicador con una especie de asterisco, ¿vale? Un botón con forma de asterisco que es el que me va a permitir cambiarle la intensidad a la pantalla. Si yo quiero aumentar la intensidad o el brillo de la pantalla, presiono encima de dicho asterisco y lo muevo hacia la derecha. Ahora entonces volvemos a la pantalla inicial presionando abajo en el botón que tiene forma de cuadrado y vemos por lo tanto que la pantalla tiene más brillo pero ahora vamos a imaginar que por ejemplo pues he salido a la calle y no necesito que el teléfono móvil o concretamente la pantalla del teléfono móvil tengan tanto brillo entonces tengo que bajarle el brillo a la pantalla eso lo haremos presionando en la parte superior del móvil y bajando y entonces ahora presiono encima del botón que tiene forma de asterisco y lo muevo hacia la izquierda. Esto ya a gusto de cada uno. Esto ya personalizado. Hemos dicho que si lo pongo más o menos en el medio está bien. Y podemos seguir viendo bien la pantalla. Pero sin necesidad de gastar mucha batería. Volvemos entonces ahora. Presionando en el botón. Que tiene forma de cuadrado. Para volver a la pantalla inicial. Y de esa manera accederíamos a la pantalla inicial. Vamos entonces ahora a ver qué más opciones había. Entonces, para ello, presionamos en la parte superior con la punta del dedo y bajamos hacia abajo. Y lo hacemos hasta que ceda. En ¿Eh? principio, no quiere, insistimos hasta que lo logremos. Y debajo del brillo de la pantalla tenemos las opciones de configuración que podemos encontrar. Tenemos en primer lugar, y empezando por la izquierda, Wi-Fi, que es el que nos permite acceder a la red inalámbrica de casa. Es una red sin cables y es una red que nos permite, si, nos, si accedemos mediante el Wi-Fi, podemos meternos en Internet y podemos usar WhatsApp y otras aplicaciones que requieran de Internet. Bluetooth, a continuación, es un sistema de transmisión de datos entre teléfonos, por ejemplo, o entre dispositivos. Y lo que me permite es que si yo, por ejemplo, tengo una fotografía, aprovechándome o valiéndome de Bluetooth, puedo intercambiar con otra persona esa fotografía y que él, por ejemplo, o ella me envíen otra a mí, etc. No molestar es una opción mediante la cual lo que puedo lograr, como su nombre indica, es que no me molesten. Es decir, que no me lleguen notificaciones ni llamadas, etc. hasta que la deshabilite o hasta que cambie eso. Linterna es una opción mediante la cual yo habilito la linterna del teléfono móvil, es decir, puedo usar el teléfono móvil como linterna. Puede ser que en algunos teléfonos esto no exista, pero normalmente en los teléfonos smartphone, como el que tengo yo en mis manos, esta opción existe sin ningún problema. Girar automáticamente. Girar automáticamente permite voltear la pantalla y cambiarla de horizontal a vertical y viceversa. Ahorro de batería me permite, habilitando esta opción, esto lo que hace es que deshabilita opciones o funciones que yo tengo en el teléfono y de esa manera puedo lograr ahorrar más batería. Esto es especialmente útil si yo estoy en un sitio en el que, por ejemplo, no pueda cargar el teléfono. Entonces, ese tiempo que yo esté sin cargar el teléfono, puedo habilitar el ahorro de batería y entonces el teléfono se va a encargar de ahorrar batería por mí. Datos móviles, que es lo que me va a permitir meterme a Internet, meterme a WhatsApp, etc. Modo avión. Modo avión es como no molestar. La diferencia es que el modo avión viene por defecto como viene y no lo podemos cambiar, mientras que no molestar sí se puede programar o personalizar. Ubicación, lo que habilita es que, eh, bueno, pues que sepa mi ubicación actual y conforme a esa ubicación actual se me devuelva una serie de resultados o una serie de sugerencias. Por ejemplo, si yo estoy en la calle Potosí, en Madrid, y yo, por ejemplo, busco restaurantes que me devuelvan en esa búsqueda los restaurantes que están más cerca de la calle Potosí. Si yo ahora quiero volver a la pantalla inicial, entonces presiono debajo en el símbolo que tiene forma de cuadrado y de esa manera accederíamos a la pantalla inicial. Muy bien. Perfecto. Ahora entonces vamos a ver qué tiempo va a hacer. Pues efectivamente presionamos con la punta del dedo y movemos de izquierda a derecha. Volvemos a la pantalla inicial. Ahora quiero saber cuántas aplicaciones o qué aplicaciones tengo instaladas en el teléfono. Entonces presiono con la punta del dedo y muevo. De derecha a izquierda. Ahora vuelvo a la pantalla inicial y lo hago moviendo con la punta del dedo. Lo hago presionando y moviendo con la punta del dedo de izquierda a derecha. Vale, entonces ahora quiero saber, por ejemplo, acerca de noticias de prensa que tengan seleccionadas para mí. Entonces pues presiono con la punta del dedo y la muevo de izquierda a derecha. Vuelvo a la pantalla inicial sin presionar en el botón de debajo que tiene forma de cuadrado. Eso lo hago presionando con la punta del dedo y moviendo de derecha a izquierda. Muy bien. Ahora entonces vamos a ver las opciones de configuración. Eso lo hacemos presionando en la parte superior y bajando con la punta del dedo hasta que se muestren todas tal y como yo las tengo ahora en pantalla. Volvemos a la pantalla inicial, vamos a hacerlo presionando encima del botón que tiene forma de cuadrado. Ahora, por ejemplo, quiero aumentar el brillo de la pantalla. Presiono en la parte superior y muevo hacia abajo con la punta del dedo hasta que se muestren todas las opciones de configuración. Me fijo que hay un indicador verde con un botón como si fuera un asterisco, entonces presiono en dicho botón y lo muevo hacia la derecha. Ahora, por ejemplo, quiero disminuir ese brillo al tope. Entonces muevo este botón hacia la izquierda hasta que ya no me deje mover más hacia la izquierda. Hemos dicho que en este caso el indicador lo normal es que esté en el medio aproximadamente. Ahora volvemos a la pantalla inicial presionando en el botón que tiene forma de cuadrado. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora por ejemplo, estoy en casa, estoy leyendo y no quiero que me molesten con notificaciones, con llamadas y demás, o por lo menos yo no quiero atender al teléfono. Entonces, ¿cómo lo haré? Presionando en la parte superior y bajando con el dedo hasta que me deje y hasta que se habiliten todas las opciones tal y como yo tengo ahora, que se vean todas las opciones tal y como yo tengo ahora. Presionaré encima donde pone no molestar. Ahora, por ejemplo, pues he terminado de leer y quiero recibir esas llamadas, esas notificaciones, presiono encima de no molestar. Volvemos a la pantalla inicial, entonces vamos a presionar debajo en el símbolo que tiene forma de cuadrado. Ahora, por ejemplo, vamos a imaginar que es de noche, se me han caído las llaves, quiero saber dónde están y quiero usar el móvil como linterna. Presiono en la parte superior y muevo con la punta del dedo hacia abajo hasta que veamos todas las opciones tal y como yo las tengo ahora en pantalla. Y presiono encima de donde pone linterna. Vemos que el teléfono empieza a actuar como si fuera una linterna. Ahora vamos a imaginar que hemos encontrado ya las llaves y que no necesito el teléfono como linterna. Esto es muy importante porque esto consume batería. Entonces presiono encima donde pone linterna. Muy bien, perfecto. Vale, entonces ahora vamos a volver a la pantalla inicial presionando encima del cuadrado. Estupendo. Bueno, pues estos han sido unos ejercicios que hemos hecho para repasar lo que habíamos visto anteriormente. Yo les sugiero que esto lo hagan en casa, practiquen, porque practicando es como se aprenden las cosas. Entonces vamos entonces ahora con la siguiente parte. En la siguiente parte vamos a ver más cosas. Por lo tanto, ahora nos vemos. Espero que esta parte de repaso les haya gustado y les haya sido de utilidad. Fenomenal. Bueno, pues vamos a continuar, en este caso con la tercera parte, vamos a continuar. Con esta parte en la que vamos a ver cómo organizar esta pantalla de inicio y concretamente cómo organizar los iconos que tenemos en la misma. Lo que podemos ver es que tenemos la pantalla inicial, la pantalla que podemos ver de inicio cuando encendemos el dispositivo móvil y que en la parte media, la parte media inferior, tenemos una serie de iconos, ¿vale? Una serie de iconos que son mensajes, Google, Play Store, WhatsApp, teléfono, cámara, Google, etcétera. Estos son todos accesos directos a distintas aplicaciones que yo tengo instaladas en mi teléfono móvil, en mi dispositivo y que, pues, tienen funciones distintas. ¿Eh? Mensajes, por ejemplo, pues es para enviar y para recibir mensajes de texto o cuando, por ejemplo, recibo notificaciones también. ¿Eh? teléfono teléfono es una aplicación que me permite enviar y recibir llamadas y así sucesivamente estos iconos como ya estamos viendo pues son accesos directos a distintas aplicaciones y esto lo podemos mover y no tiene por qué tener a la misma disposición que tenemos ahora en pantalla si yo por ejemplo quiero mover mensajes lo puedo hacer perfectamente y lo puedo poner por ejemplo debajo de play store y así sucesivamente cómo mover estos iconos. Bueno, pues con la punta del dedo lo que tengo que hacer es presionar encima del icono que quiero mover, en este caso, por ejemplo, mensajes, y la muevo donde yo me la quiero llevar, por ejemplo, debajo de Play Store. Cuando he llegado a la posición en la que yo lo quiero colocar, en la que yo quiero que esté, suelto. Si, por ejemplo, esto mismo lo quiero hacer con teléfono Presiono encima de teléfono y sin soltar me lo llevo donde quiera, por ejemplo debajo de mensajes. Cámara. Pues por ejemplo, si yo quiero situar la cámara al lado de teléfono, lo que tengo que hacer es presionar encima de cámara con la punta del dedo, moverlo donde yo lo quiera colocar y cuando sea así, soltar. WhatsApp. Pues, si por ejemplo quiero colocar WhatsApp al lado de cámara, lo que tengo que hacer es presionar con la punta del dedo, moverlo donde yo lo quiera colocar y cuando sea así, soltar. Y esto mismo, por ejemplo, con Play Store. Si yo Play Store lo quiero mover y lo quiero colocar al lado de WhatsApp, presiono encima de Play Store y lo coloco al lado de WhatsApp. Cuando está al lado de WhatsApp, suelto. Por ejemplo, ahora quiero colocar Google al lado de Google, ¿no? Que lo tenemos aquí. Entonces pues presiono encima de Google, lo muevo y cuando está en la posición que a mí me gusta, suelto. De esta manera podríamos mover y organizar los iconos para que nos resulte pues, más interesante. O de esta manera, pues también nos resulte más eh, bonito estéticamente hablando. ¿no? La ubicación de los mismos o lo que sea. Perfecto. Pues una vez hecho esto. Vamos a ver si en el resto de pantallas hay más iconos por colocar. Entonces, para moverme entre pantallas, recuerdo que es también con la punta del dedo, de derecha a izquierda. Vemos que en la siguiente pantalla no. Moveríamos a la siguiente pantalla y vemos que aquí sí hay una serie de iconos que estarían desordenados. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarlos. Vamos a colocar, por ejemplo, desbloqueo facial, que lo tenemos arriba. Lo vamos a colocar a la izquierda de audio. Pues presiono encima de desbloqueo eh, facial y lo muevo a la izquierda de audio. Cuando está a la izquierda de audio, suelto. Hacemos lo mismo con Adobe Acrobat que lo tenemos arriba. Lo quiero colocar, por ejemplo, a la izquierda de desbloqueo facial. Entonces presiono encima de Adobe Acrobat y lo muevo donde yo quiero. Deutsch Perfect, que es otra aplicación para aprender alemán. Pues presiono encima de Deutsch Perfect y lo sitúo donde yo quiero. Cuando está donde yo quiero, suelto. Ahora, para volver a la pantalla inicial, habíamos visto que era con la punta del dedo moviendo de izquierda a derecha. En caso de que no queramos recurrir a la punta del dedo, teníamos debajo un botón forma de cuadrado que es el que nos permite ir a la pantalla inicial. Vale, muy bien, vamos a movernos otra vez, vamos a revisar por última vez que no haya iconos desordenados y vemos que efectivamente todos los iconos están como deberían estar, están organizados. Vale, bueno. vamos a volver entonces a la pantalla inicial presionando con la punta del dedo de izquierda a derecha. Ahora vamos a fijarnos en esta primera pantalla, por qué tenemos dos veces Google y qué es cada cosa. Tenemos Google con forma de cuadrado y fondo grisáceo. Y al lado tenemos un icono con una G. Estas son dos cosas distintas porque Google es una aplicación que nos permite hacer búsquedas, es un buscador. Y el icono que tiene forma cuadrada y fondo grisáceo es una carpeta. La carpeta contiene distintos iconos que en este caso están agrupados porque son aplicaciones de Google. Mientras que Google, el icono que tiene, eh, bueno, tiene una G ¿vale? como símbolo, esto es así porque ¿vale? esta es una aplicación que nos permite hacer búsquedas. Entonces vamos a presionar en la carpeta, es decir, en el icono que tiene forma de cuadrado. Y fondo grisaceo, y vemos que dentro de esta carpeta hay cinco iconos: Gmail, Maps, YouTube, Drive y Fotos. Si yo, por ejemplo, quiero mover estos iconos fuera de la carpeta, tengo que hacer la misma operación: presiono, muevo y suelto. Si yo, por ejemplo, quiero mover fotos fuera de la carpeta, presiono encima de Fotos. Y la muevo fuera de la carpeta. Muevo esta aplicación fuera de la carpeta. Muevo este icono fuera de la carpeta. Si yo me quiero llevar este icono a la carpeta, lo que hago es que presiono encima del icono y lo muevo dentro de la carpeta. ¿Vale? O sea, la carpeta es un elemento contenedor mediante el cual podemos agrupar los iconos y ahorrar espacio y organización. Eh, o lograr perdón, una mejor organización. Vamos otra vez a presionar encima de Google y vamos a mover YouTube. YouTube es una red social en la que todas las publicaciones se hacen mediante vídeos. Entonces yo, por ejemplo, voy a presionar y vamos a, a llevárnoslo fuera. Entonces presiono encima del icono de YouTube y me lo llevo fuera. Cuando está fuera, suelto. Vamos ahora a meter YouTube dentro de la carpeta de Google. Eso lo haré presionando encima de YouTube y me lo llevo dentro de la carpeta. Esto porque son aplicaciones de Google. Lo que yo puedo hacer también es agrupar en función, pues de lo que yo pues estime, de lo que yo crea oportuno, etcétera. Me explico. Voy a ir por ejemplo a la última pantalla. Eso lo hago moviendo con la punta del dedo de derecha a, izquierda, ¿vale? derecha a izquierda y me voy a la última pantalla y aquí tengo tres aplicaciones que son para aprender alemán entonces lo que yo quiero es agruparlas todas dentro de una misma carpeta para que de esa manera ahorre en espacio y lo tenga mejor organizado ¿cómo hacer eso? bueno pues esto puede variar en función del teléfono pero lo que podemos hacer es que yo, por ejemplo, audio, tomando como referencia audio, pero que podría ser otra aplicación, la muevo encima de las aplicaciones que quiero meter dentro de la carpeta. En este caso, vamos a hacer este ejemplo con tres aplicaciones que son TestDAV, Deutsch Perfect y Audio. Estas son las tres aplicaciones que yo quiero meter dentro de una carpeta. Y voy a tomar como referencia audio. Entonces, lo que voy a hacer es que presiono encima de audio. Y la muevo encima de Deutsch Perfect. Encima de la aplicación, ¿vale? Con la cual, ¿vale? O que yo quiero meter en la carpeta junto, o junto a la aplicación de audio. De esa manera, crearía una carpeta. Y en esa carpeta ahora tendría esos dos iconos. Que he mencionado anteriormente. Voy a hacer lo mismo con TestDAF. TestDAF lo voy a meter en esta carpeta que acabo de crear junto con estas dos aplicaciones. Entonces, presiono y sin soltar. Y suelto una vez que esté dentro de la carpeta que acabo de crear. Entonces, vamos a ver. Presionamos fuera para salirnos de ese diálogo. Y vemos que aquí tengo mi carpeta creada. Que es un icono con forma de cuadrado y fondo grisáceo. Si presiono encima, de esa manera puedo ver el contenido de la carpeta y por lo tanto ver qué aplicaciones están dentro de la carpeta. Muy bien, entonces vemos que también debajo pone carpeta sin nombre. Yo ese nombre lo puedo cambiar y puedo poner el nombre que yo quiera a esa carpeta. Pues, por ejemplo, vamos a llamarla alemán. Y entonces, esta carpeta a partir de ahora se va a llamar alemán y va a contener aquellas cosas, aquellas aplicaciones que sean para aprender alemán. Entonces, una vez que he hecho esto, valido, le doy en el simbolito que tiene el tick y ya estaría hecho. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer, pero también se puede deshacer. Por ejemplo, lo que yo he metido en la carpeta, sacarlo fuera de la carpeta y jugar un poco con eso. ¿Cómo lo haré? Voy a presionar encima de la carpeta alemán y voy a sacar fuera cada una de las aplicaciones que están dentro. Por ejemplo, audio. Pues audio presiono y me lo llevo fuera. De esta manera ahora está fuera de la carpeta. Está como una aplicación más. Y entonces lo que yo ahora tendría que hacer es colocarla adecuadamente. Eso hemos visto que era. Presiono encima del icono y me lo llevo donde yo quiero que esté. Y cuando sea así, suelto. Esto mismo vamos a ver si lo puedo hacer con las otras dos aplicaciones. Entonces presiono encima de la carpeta de alemán y saco fuera de la carpeta. TestDAF y vemos que ya la carpeta ¿vale? se deshace y que también sale la última aplicación que quedaba en la carpeta. Y de esta manera lo tendría organizado. Entonces, ahora lo único que quedaría para organizarlo aún mejor sería colocar Deutsch Perfect al lado de TestDAF. Entonces, presiono encima de Deutsch Perfect y lo sitúo al lado de TestDAF. Y de esa manera quedaría mucho mejor organizado. Vamos ahora a mover con la punta del dedo para revisar que no haya más iconos. Eso lo vamos a hacer presionando con la punta del dedo de derecha a izquierda para movernos entre pantallas y para volver a la pantalla inicial. Entonces con la punta del dedo muevo de derecha a izquierda. No hay más pantallas, entonces voy a mover de izquierda a derecha. Entonces muevo de izquierda a derecha, muevo otra vez y de esa manera... Iría a la pantalla inicial. Vemos que está todo bien, está todo bien organizado, así que perfecto. Muy bien, pues espero que esta parte les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Vamos entonces ahora con el repaso para ver todo lo que hemos visto hasta ahora. Muy bien, y ahora, tal y como a mí me gusta hacer siempre, vamos a hacer un repaso de las partes 1, 2 y 3, es decir, la parte de... De encendido, también la, la parte de pantalla inicial, así como otra serie de cosas que hemos visto, de cara a que pueda servirles para afianzar lo que hemos visto y tenerlo más claro. Muy bien, vamos a continuar, en este caso, con un repaso de las tres partes que hemos visto en esta sesión, en esta primera sesión del primer módulo de alfabetización informacional que tiene como nombre dispositivos móviles. Es decir, que es el módulo en el que vamos a ver cómo trabajar con dispositivos móviles o lo que es lo mismo móviles. ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar por aquello que tenemos más reciente. Es decir, vamos a ver, vamos a recordar cómo organizar los iconos en la pantalla inicial de nuestro teléfono móvil, de nuestro dispositivo móvil. Para ello hemos visto que teníamos que presionar encima del icono que queríamos mover, moverlo donde queríamos y soltar pues donde queremos dejarlo, donde queremos que esté ya definitivamente. Entonces, si yo por ejemplo quiero mover la aplicación o el icono de la aplicación Google, no la carpeta, el icono de la aplicación Google lo que tengo que hacer es presionar encima de dicho icono y moverlo donde lo quiera dejar y soltar. Esto mismo lo haré, por ejemplo, con Play Store. Play Store, ¿vale? El icono de Play Store lo tenemos debajo, en la última fila. Entonces, si yo quiero mover Play Store encima de Google, lo que tengo que hacer es presionar encima de Play Store, moverlo donde yo quiera. Y cuando llegue pues, a donde yo lo quiero dejar, suelto. Esto mismo lo podemos hacer con WhatsApp. WhatsApp lo puedo poner encima de Play Store. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero colocar WhatsApp encima de Play Store, presiono encima de WhatsApp, es decir, del icono de WhatsApp, y lo muevo encima de Play Store. Cuando está encima de Play Store, suelto. Ahora, por ejemplo, vamos a suponer que quiero mover y colocar la aplicación de cámara, el icono de la aplicación de cámara, al lado del icono de Google. Eso lo podré hacer presionando encima del icono de cámara. Y cuando está en la posición que a mí me interesa, cuando está donde a mí me interesa, suelto. Y esto mismo lo podemos hacer con teléfono. Puedo colocar el, el icono de la aplicación de teléfono encima de cámara. Entonces, yo, por ejemplo, ahora presiono encima de teléfono y lo muevo encima de cámara. Y cuando está encima de cámara, suelto. Ahora, por ejemplo, vamos a colocar WhatsApp debajo de mensajes. Vamos a colocar WhatsApp en la fila, en la primera fila, y para ello lo vamos a hacer: presiono encima de WhatsApp y sin soltar lo muevo y cuando está donde a mí me interesa suelto. Hago lo mismo con teléfono, por ejemplo. Voy a colocar teléfono al lado de WhatsApp. Entonces presiono y ahora ¿vale? lo desplazo y cuando está donde a mí me interesa suelto. Ahora vamos a hacer lo propio con cámara. Cámara lo voy a colocar al lado de teléfono. Entonces presiono encima de cámara y sin soltar. Lo muevo al lado de teléfono. Cuando está al lado de teléfono, suelto. Y ahora vamos a hacer lo propio también con Play Store. Entonces, Play Store, por ejemplo, lo quiero colocar al lado de cámara. Entonces, presiono encima de Play Store y lo muevo al lado de cámara. Cuando está al lado de cámara, suelto. Esto lo estamos haciendo en la parte inicial, en la pantalla inicial en la pantalla inicial de nuestro teléfono móvil y esto lo estamos haciendo con los iconos ¿vale? de las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro dispositivo móvil. En la pantalla inicial hemos visto que hay diferentes partes. Hay una parte en la que tenemos todos los iconos que los podemos ver en la parte inferior de la pantalla y en la parte superior por ejemplo pues tendríamos la barra de búsquedas arriba tenemos el buscador en la barra de búsquedas. Entonces, aquí lo que podemos es buscar cosas que nos interesen, especialmente esto lo podemos buscar en Internet. Podemos buscar, por ejemplo, el nombre de un buen restaurante, opiniones de libros, etc. Y en la parte superior tenemos un reloj. Y a la derecha una serie de eh, identificadores, una serie de elementos que lo que hacen es que... Me dan información. Me dicen si estoy conectado o no a Wi-Fi, si estoy conectado usando datos y si, por ejemplo, estoy cargando el teléfono y qué porcentaje asimismo de batería tengo ahora mismo. Asimismo, hemos visto que para movernos y para ir a otras pantallas y para ver otras cosas, lo podemos hacer con la punta del dedo. Y si eh, movemos la punta del dedo a izquierda o derecha, Iríamos donde están las noticias que Google ha seleccionado para nosotros, así como el pronóstico del tiempo, etc. Si ahora queremos ir a la siguiente pantalla, presionamos con la punta del dedo y movemos de derecha a izquierda. ¿Vale? Iría, iríamos en este caso a la pantalla inicial. Volveríamos a hacer lo propio para ir a la siguiente pantalla, entonces presionaríamos con la punta del dedo y moveríamos de derecha a izquierda dentro de la pantalla. Y haríamos lo propio para ir a la siguiente pantalla. Presionaríamos dentro de la pantalla y moveríamos de derecha a izquierda. Y de esta manera iríamos a la tercera y última pantalla en mi caso. Si yo por ejemplo quiero ahora ver las notificaciones que tengo o para ver la elementos para configurar, eso lo puedo hacer presionando con la punta del dedo en la parte superior y bajando tal y como yo estoy haciendo ahora. Si lo volvemos a hacer otra vez, nos saldrían distintos elementos pues para configurar o distintos elementos que también pueden ser útiles o nos pueden venir bien. Por ejemplo, para conectarnos a Wi-Fi, que hemos visto que es una red inalámbrica, sin cables y que nos sirve para conectarnos en internet, para por ejemplo, conectarnos en WhatsApp, etcétera para activar no molestar o el modo avión, para que no nos molesten con notificaciones, con llamadas, etc. Para activar la linterna del móvil, para girar la pantalla, voltearla y cambiar de horizontal a vertical y viceversa. Y entonces también, una vez que hemos visto esto, hemos visto cómo aumentar el brillo de pantalla. Que eso está encima, vale, por ejemplo, de eh, la red Wi-Fi, de Bluetooth, no molestar, de todas estas opciones tenemos arriba la opción de aumentar el brillo de la pantalla, ¿vale? desplazando el botón hacia la derecha aumentamos el brillo, desplazando este botón con forma de este disco hacia la izquierda disminuimos el brillo. Ya hemos visto también que si aumentamos el brillo, se va a aumentar también inevitablemente el consumo de batería. Una vez visto esto, pues si por ejemplo queremos salirnos de aquí, lo podemos hacer con la punta del dedo presionando de abajo arriba. Y de esa manera volveríamos a la pantalla inicial que teníamos antes. De esta manera... Habríamos terminado el repaso y lo último que quedaría, lo último que podríamos recordar es cómo encender, apagar el teléfono móvil presionando a la derecha del teléfono móvil, en el borde derecho del teléfono móvil, presionando encima del botón de encendido y apagado, presionando y manteniendo presionado durante dos segundos. Ahora tendríamos que escoger la opción que nos interese, que en este caso sería apagar, y de esa manera apagaríamos el dispositivo, apagaríamos el teléfono móvil. Muy bien, pues hasta aquí el repaso, espero que les haya gustado y que les haya sido de utilidad, vamos entonces con la siguiente parte. Muy bien, pues vamos a continuar, en este caso vamos a aprender a cómo cambiar, aumentar el tamaño de la letra. Eso lo vamos a hacer desde ajustes. Ajustes está, es una opción que está en nuestra pantalla, que está en nuestro teléfono. ¿vale? Es una opción que podemos encontrar muy fácilmente. Y es una opción que nos permite cambiar la configuración que viene de fábrica, la configuración que viene en nuestro teléfono de fábrica. Entre otras cosas, pues lo que podemos hacer es cambiar los ajustes relativos a la pantalla y en este caso podemos cambiar cómo se ve la letra dentro de nuestra pantalla. ¿eh? Nuestra pantalla. Es decir, nosotros lo que queremos es que se vea mayor, que se vea más grande. Y eso, como ya digo, lo podemos hacer desde ajustes muy bien pues ajustes entonces es una opción que nos permite cambiar la configuración de nuestro dispositivo móvil y podemos acceder a ajustes si movemos el dedo como habíamos aprendido antes para acceder vale a la pantalla donde se encuentra esta opción vemos que la opción ajustes estaba en la pantalla a continuación estaba en la siguiente pantalla y lo podemos ver en la parte superior. Entonces, el símbolo suele tener forma pues, de tuerca o suele tener una forma que nos recuerda pues, que tiene que ver con configuración, que tiene que ver ¿no? con montaje, etc. Entonces, siempre tenemos que buscar este símbolo y tenemos que buscar la palabra ajustes. ¿vale? Una vez que lo encontramos, vemos que está en la parte superior, ¿vale? donde pone ajustes. Presionamos encima con la punta del dedo para acceder. Ahora de todo lo que viene vamos a centrarnos donde pone pantalla. Es decir, el tamaño de la letra lo podremos cambiar si nos metemos donde pone pantalla. El resto de opciones sirven para cambiar otra serie de cuestiones que están dentro del teléfono, otra serie de cuestiones que tienen que ver con el teléfono, pero que ahora no nos interesan. Entonces pues ahora nos vamos a centrar en pantalla. Presionamos encima de pantalla para meternos dentro de las opciones de configuración relativas a la pantalla. Y ahora lo tenemos que buscar, pero lo cierto es que si no aparece, para habilitar esas opciones y para poderlo cambiar, presionaremos con la punta del dedo donde pone avanzado. Una vez que hacemos eso, se habilitan muchas más opciones entre las que está tamaño de la fuente. Presionamos ahora en tamaño de la fuente y ahora vemos que hay un texto de ejemplo y debajo un apartado donde pone vista previa. Vemos que hay una A que es más pequeña que la A que está a la derecha. Esto debajo en el apartado de vista previa. Entonces lo que tenemos que hacer es situar el puntito que tenemos debajo de predeterminado. Tenemos que situarlo donde está la A mayúscula. La A más grande posible. Una vez que hacemos eso, el texto de ejemplo cambia de tamaño y ahora se ve más grande. Una vez que esto está hecho lo que tendríamos que hacer es presionar debajo para ir a la pantalla inicial, que hemos visto que era el botón que tiene símbolo de cuadrado. Vemos que efectivamente ahora ¿vale? la letra ha aumentado. Vamos a ver las noticias. Entonces movemos con la punta del dedo de izquierda a derecha. Entonces vemos que efectivamente, por ejemplo, las noticias pues vemos concretamente el titular que está mucho más grande. Entonces vamos a presionar encima para mover la pantalla. Entonces para mover la pantalla recordamos que es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en función de donde nos queramos mover. Repetimos entonces. Estando en la pantalla inicial, vamos a mover la pantalla de derecha a izquierda. Porque estamos buscando una opción que se llama ajustes. Una vez que la encontramos, presionamos encima de dicha opción. Es una opción para configurar el teléfono, para realizar cambios en la configuración del teléfono. Ahora, por lo tanto, vamos a presionar donde pone pantalla. Porque lo que nosotros queremos es realizar cambios en la configuración de la pantalla. O sea, realizar cambios en la, en la letra, pues está dentro de lo que serían cambios en la pantalla. ¿eh? Cambios dentro de cómo vemos la pantalla, el tamaño, el brillo, etc. Vamos a presionar ahora encima de pantalla. Y ahora si nos damos cuenta, no está. Entonces lo que vamos a hacer es presionar debajo donde pone avanzado para que aparezcan a la vista, para que sean visibles el resto de opciones. Y una vez que hemos hecho eso, vemos que efectivamente se habilitan opciones que antes no aparecían. Vamos a presionar donde pone tamaño de la fuente. Pues ahora vemos que hay un texto de ejemplo, es un texto en el que nos vamos a fijar para ver si los cambios se están haciendo o no. Y vemos que debajo en el apartado vista previa hay dos A's. Una A a la izquierda y una a la derecha mayor. Entonces lo que vemos es que hay un punto, ¿vale? Que si lo movemos podemos aumentar o disminuir el tamaño de la pantalla. Pues si yo, por ejemplo, presiono en diferentes puntos, me llevo este punto a la izquierda, vemos que el tamaño se va haciendo menor, el tamaño se va haciendo más pequeño. Que si yo este punto lo muevo a la derecha, vemos que el tamaño se va haciendo mayor. Si yo este punto me lo llevo a la izquierda, el texto de ejemplo vemos que se hace más pequeño. Y si yo este punto me lo llevo a la derecha, el texto de ejemplo se hace mayor, se hace más grande. Y de esta manera lo podemos ver mayor, pero también lo podemos ver mejor. Una vez que hemos hecho eso, presionamos debajo para ir a la pantalla inicial. Y volveríamos a la pantalla inicial y vemos que efectivamente los cambios se han hecho. Vamos ahora a suponer que el tamaño no me gusta, que lo quiero cambiar, que quiero volver como estaba antes, ¿vale? A dejarlo como estaba antes. Entonces lo que hacemos es mover con la punta del dedo de derecha a izquierda y buscamos donde pone ajustes. Presiono ahora encima de ajustes. Y ahora presiono con la punta del dedo encima de pantalla. Ahora vemos que de las opciones que hay no es ninguna, no es la que yo estoy buscando. ¿no? Porque yo lo que quería es la relativa a cambiarle el tamaño a la letra. Entonces voy a darle donde pone avanzado para habilitar el resto de opciones. Y ahora vamos a darle donde pone tamaño de la fuente. Una vez dentro del tamaño de la fuente, tenemos dos partes, una que es un texto de ejemplo y debajo la vista previa. Y vemos que podemos aumentar o disminuir el tamaño de la pantalla moviendo el puntito a la derecha o a la izquierda. Si movemos el punto y lo desplazamos hacia la derecha, aumenta. Y si lo desplazamos a la izquierda, disminuye. Vamos ahora a suponer que yo querría, ¿vale? Cambiar el tamaño de la letra y hacerlo más pequeño. Pero no mucho. Entonces voy a desplazar el punto una posición. Una vez que hago esto, entonces voy a presionar debajo para ir a la pantalla inicial y vemos que es así como quedaría. Es decir, que hay diferencia a como estaba antes. Vamos a repetir, entonces lo que hago es para buscar y para meterme en ajustes. Muevo con la punta del dedo de derecha a izquierda y busco ajustes. Una vez que encontremos ajustes, presionamos encima y ahora presionamos encima de donde pone pantalla. Nos fijamos que no está, es decir, aumentar el tamaño de la letra o auto, aumentar perdón, el tamaño de la fuente no está. Por lo tanto, tenemos que habilitar las opciones donde pone avanzado, es decir, las opciones que están escondidas, las opciones que no están habilitadas. Vamos a darle entonces donde pone avanzado y ahora vamos a presionar donde pone tamaño de la fuente. Una vez que hacemos eso, tenemos un texto de ejemplo y debajo una vista previa. Y lo que tenemos que hacer es desplazar el punto, desplazar la bolita que tenemos debajo, hacia la derecha para aumentar o hacia la izquierda para disminuir el tamaño de la fuente. Pues si por ejemplo quiero aumentar el tamaño de la fuente, desplazamos una posición a la derecha. Y si yo quiero que el tamaño quede más pequeño, desplazaríamos una posición a la izquierda. Si aún así el tamaño me sigue pareciendo demasiado grande y lo quiero cambiar, desplazo una posición más a la izquierda. Y de esta manera tendríamos el texto un poco más pequeño. Vamos a situar la bolita en el tope, es decir, para que el tamaño sea lo más grande posible. Y de esa manera verlo mucho mejor. Entonces desplazamos la bola a la derecha. Y la situamos en la última posición que vemos que ya tampoco nos permite aumentar más el tamaño. Una vez hecho esto, volveríamos a la pantalla inicial. Y para volver a la pantalla inicial, presionamos debajo en el botón que tiene forma de cuadrado. Muy bien, y de esta manera aumentaríamos el tamaño de la fuente. Por lo que, o con lo que, tendríamos un mayor tamaño de la fuente. Y por lo tanto, también se podría ver mejor lo que tenemos en pantalla, lo que tenemos en este caso escrito. Bueno, pues espero que les haya gustado esta parte, que les haya sido de utilidad. Vamos con la siguiente parte. Vamos a aprender más a hacer cambios en la pantalla para verlo todo de una manera más personalizada y, en definitiva, mejor, más grande, etc. Muchas gracias y nos vemos entonces en la siguiente parte. Muy bien, pues vamos a continuar. En la anterior parte, en la parte cuarta, hemos aprendido a aumentar el tamaño de la letra y lo que vamos a ver ahora tiene más que ver o tiene que ver más con aumentar el tamaño del contenido, es decir, el cambiar el tamaño de lo que vemos, no de la letra, de los de, del tamaño, pues por ejemplo, de los iconos, etcétera. Esto lo podemos hacer también desde ajustes. Pero antes de nada, antes de ampliar nada, vamos a repasar lo que habíamos visto en la cuarta parte y que es la relativa a aumentar el tamaño de la letra. Es decir, cómo aumentar el tamaño de la letra. Eso lo vamos a hacer desde ajustes. Ajustes es una opción que incluyen todos los teléfonos móviles. Lo que pasa es que a veces tiene otro nombre o podemos acceder a esta opción de otra manera, pero la idea es la misma. Ajustes es una opción gracias a la cual yo puedo cambiar la configuración de mi teléfono, puedo personalizarlo, puedo hacer que las eh, funciones pues, eh, resulten más personales o estén más personalizadas conforme pues, a mi criterio. Lo que vamos a hacer pues, es buscar ajustes y para buscar ajustes lo que hacemos es que con eh, la punta del dedo presionamos de derecha a izquierda para cambiar de pantalla, tal y como ya habíamos visto también. Y nos encontramos con que ajustes está en la siguiente pantalla. Entonces repetimos, voy a ir a la pantalla de inicio para eso presiono abajo en el botón que tiene forma de cuadrado. Entonces, para moverme a la siguiente pantalla lo hago con la punta del dedo moviendo de derecha a izquierda. Si, por ejemplo, pues no hace lo que yo quiero, pues insisto o insisto hasta que me lleve a ajustes. Aquí en esta pantalla sí podemos encontrar ajustes, lo podemos encontrar arriba a la derecha. Entonces ahora tendríamos que presionar encima de ajustes. Dentro de ajustes tenemos que irnos a las opciones que sean de pantalla. Es decir, las opciones que sirven para modificar la configuración de la pantalla. Presiono y si nos fijamos ahora mismo, esas opciones de las que estábamos hablando, es decir, aumentar tamaño de la letra aumentar tamaño de fuente, no vienen. Entonces, esto quiere decir que no están visibles. Para que estén visibles, tenemos que presionar donde pone avanzado. Aquí, entonces, hay que explicar, porque, claro, uno lee lo de avanzado uno lee el nombre avanzado entonces lo primero que le viene a la cabeza es que es algo como más profesional y que evidentemente son opciones más delicadas y que por eso no están visibles lo cual puede ser ¿eh? puede ser perfectamente y entonces lo que sucede es que el teléfono vale las oculta para que la persona si se mete aquí pues no las encuentre de primeras no sino que tenga que acceder de esta manera presionando en avanzado que vienen el resto, de, el resto de funciones no pero bueno el caso es que aunque esto fuera así pues vemos que no tardamos nada en acceder y encontramos tamaño de la fuente vale lo encontramos debajo esta es la opción que nos serviría para cambiarle el tamaño a la fuente aunque no venga con aumentar tamaño de la fuente aumentar tamaño de la letra nos podría valer perfectamente Vamos ahora a presionar donde pone tamaño de la fuente. Y vemos que aquí hay dos partes claramente diferenciadas. La primera parte es el texto de ejemplo, es decir, cómo vamos a ver. Y utiliza a un texto, una parte de un texto de ejemplo, para ver cómo queda si yo introduzco cambios en el tamaño de la letra. Y en la parte inferior tenemos la vista previa. Aquí podemos escoger el tamaño de la letra. ¿Vale? Vemos que tenemos una A a la izquierda que es más pequeña que la A que está a la derecha. Entonces de lo que se trata es de situar esta bolita que tenemos aquí, ¿vale? verde, situarla más a la izquierda si lo quiero más pequeño o más a la derecha si lo quiero más grande. Ahora si nos fijamos la bola está situada más a la derecha. Esto quiere decir por lo tanto que estamos seleccionando el mayor tamaño posible. Si yo quiero disminuir esto, lo que tengo que hacer es presionar la bola y llevármela a una posición menos. ¿vale? O situar la bola una posición menos para que salga un poco más pequeño. Así sucesivamente, si yo quiero que salga todavía un poco más pequeño, muevo esta bola verde, presiono encima y me la llevo otra, otra posición. Avanzamos otra posición hacia la izquierda. Y de esa manera vemos que el texto está todavía más pequeño. Vamos a ver si esto ha surtido efecto. Entonces, para ello vamos a la pantalla inicial. Presionamos abajo en el botón que tiene forma de cuadrado. Podemos ver que efectivamente la letra se ve un poco más pequeña. Entonces, vamos a suponer que hemos cambiado de opinión y que nos gustaba como estaba antes, de grande. Entonces para ello vamos a ir a ajustes. Entonces vamos a presionar con la punta del dedo y vamos a movernos como siempre. Vamos a mover el dedo de derecha a izquierda. Ahora presionamos encima de ajustes. Y ahora presionamos encima de pantalla. Ahora vemos que ninguna de las opciones que están visibles es la opción de aumentar tamaño de la letra o tamaño de la letra, tamaño de fuente, ¿vale? Aunque cambie el nombre, la idea es la misma. Vemos que no están. Entonces, eso quiere decir que tengo que presionar donde pone avanzado. Avanzado va a hacer visibles todas esas opciones de las que estábamos hablando antes. Y ahora vemos que efectivamente tenemos la opción de tamaño de fuente aquí debajo pues presionamos encima de tamaño de fuente. Y aquí tendríamos el texto de ejemplo y la vista previa. Si yo quiero agrandar este texto y hacerlo más grande, tendré que llevarme la bolita que está debajo en vista previa, tendré que llevármela al tope hacia la derecha. Es decir, me la tendré que llevar a la derecha, ¿vale? Pero al tope, es decir, a la última posición. Entonces yo presiono encima de esta bola y me la llevo hasta la última posición, a la derecha. Y de esta manera, a partir de ahora, el texto se verá mucho más grande. Y en mi caso, en el caso de mi teléfono, además es el tope, ¿vale? Es el tamaño más grande en el que yo lo puedo poner. Así que esto quedaría así. Para volver a la pantalla inicial, presionaríamos debajo en el botón que tiene forma de cuadrado. Muy bien. Entonces, una vez visto esto, vamos a ver ahora, una vez que hemos hecho el repaso, vamos a ver ahora cómo cambiar el tamaño del contenido. ¿Eh? Porque, bueno, el tamaño de la letra es una de las dos partes. El tamaño de la letra es importante, pero también el tamaño del contenido. Cambiar, por ejemplo, el tamaño de los iconos, por ejemplo, cómo se ven dentro de, de las aplicaciones, pues cómo se ven las distintas partes de las aplicaciones, etcétera. Eso lo vamos a ver, vale, mejor cuando ya lo hayamos hecho y ya entonces nos metamos en, una, en alguna aplicación. Lo que vamos a hacer a continuación es lo mismo. Vamos a ir desplazando con la punta del dedo de derecha a izquierda para cambiar a la siguiente pantalla. Y vamos a presionar encima de ajustes. Ahora vamos a presionar encima de donde pone pantalla. A continuación, volveríamos a presionar donde pone avanzado, porque no está visible la opción que nos interesa. Es decir, <coughs> aumentar tamaño del contenido o tamaño del contenido no está. Entonces tendríamos que darle avanzado. Y ahora vamos a presionar debajo donde pone tamaño del contenido de la pantalla. Esto, por ejemplo, pues si fuera. Esto serviría de ejemplo, quiero decir. Esto sería como, por ejemplo, pues si yo me metiera en WhatsApp, dentro de WhatsApp, por ejemplo, pues cómo se vería. Se vería mucho más grande. O la idea es esa, ¿no? O sea, la idea es que dentro de la aplicación, pues lo que tenemos se vea así. Eso lo vamos a entender mejor con un ejemplo. En cualquier caso, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarle el tamaño al contenido. Vamos a cambiarle el tamaño a lo que sería la parte interna de las aplicaciones para que de esa forma también lo podamos ver mayor y lo podamos ver en definitiva mejor. Vemos que volvemos a tener ¿vale? una bolita. ¿De acuerdo? Tenemos un símbolo de menos y un símbolo de más, el símbolo de menos a la izquierda. Esto quiere decir que cuanto más a la izquierda llevemos la bolita, más pequeño se verá el contenido. Y cuanto más a la derecha llevemos la bolita, mayor o más grande veremos el contenido. Entonces lo que tengo que hacer simplemente es presionar en la bolita y llevármela tantas posiciones como a mí me resulte mejor. En este caso podemos ver que quizá en el tope, en el máximo, vemos que se ve bastante más grande que antes, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues podría ser demasiado. ¿Vale? En ese caso, pues por ejemplo, lo que podríamos hacer es mover la bolita una posición hacia la izquierda. Para que no se vea tan grande. Ahora, para ver esto, ¿de acuerdo?, y además, con un ejemplo y que lo entendamos mejor, vamos a ir a la pantalla inicial. Entonces vamos a presionar en el botón de abajo, el botón que tiene forma de cuadrado y que nos permite ir a la pantalla inicial. Y ahora, por ejemplo, vamos a darle a mensajes. Entonces vemos, de acuerdo, que hay un cambio es decir, se ve todo mucho más grande. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ir a la pantalla inicial y vamos a hacerlo con otra aplicación, para ver cómo se ven las cosas dentro de esta aplicación, ¿vale? Cómo se ven pues las distintas partes y demás, a ver si nos resulta cómodo o no. Entonces, por ejemplo, voy a darle a WhatsApp. ¿vale? Y entonces vemos que tenemos todo dentro de la aplicación mayor. Vamos entonces a salirnos de aquí y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a volver a ajustes, entonces, con la punta del dedo, movemos de derecha a izquierda y presionamos ahora donde pone ajustes. Vamos a darle a pantalla, vamos a darle a avanzado. Bajamos con el dedo, con la punta del dedo, moviendo de abajo hacia arriba y presionamos donde pone tamaño del contenido de la pantalla. Entonces nos hemos dado cuenta de que efectivamente podía ser un poco grande. Vamos a bajar el tamaño un poquito y para eso lo hacemos presionando en la bolita y llevándola una posición hacia la izquierda. Así. Que aquí nos dice que es. Determinado, que es entonces el tamaño que suele eh, ponerse, que suele fijarse en fábrica. Ahora entonces vamos a ir a la pantalla inicial. Vemos ya también que el tamaño se ha afectado, el tamaño ha cambiado. Y ahora, por ejemplo, vamos a ir a mensajes y vemos que efectivamente el tamaño ha vuelto a cambiar. Vamos ahora a a la pantalla inicial y entonces lo que vamos a hacer es volverle a cambiar el tamaño al contenido para ver cómo queda entonces para ello tenemos que desplazarnos una pantalla eso lo hacíamos con la punta del dedo moviendo de derecha a izquierda presionamos ahora donde pone ajustes presionamos ahora donde pone pantalla Presionamos donde pone Avanzado para que la opción de tamaño del contenido de la pantalla sea visible. Entonces vamos a darle a tamaño de contenido de la pantalla y vamos a aumentarlo un poco más. Bueno, vamos a aumentarlo todo, vamos a ponerlo en el tope para que se vea realmente grande y podamos ver el contraste. Ahora, por lo tanto, nos vamos a la pantalla inicial y eso lo hacemos presionando en el botón de debajo, que tiene forma de cuadrado. Y ahora vemos que efectivamente las cosas se ven un poco más grandes. Muy bien. Si yo, por ejemplo, me meto dentro de mensaje, vemos que efectivamente ha cambiado y que ahora se ve muchísimo más grande. Presionamos en el botón para ir a la pantalla inicial y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarle el tamaño otra vez y se lo vamos a dejar definitivamente en el tamaño predeterminado entonces vamos a movernos entre pantallas eso lo haremos con la punta del dedo moviendo de derecha a izquierda dentro de la pantalla y ahora presionando en ajustes Presionamos en pantalla, presionamos en avanzado. Entonces ahora nos tocará mover también con la punta del dedo de abajo arriba para que podamos ver el resto de opciones que tenemos y que nos interesan. Nosotros ahora nos vamos a quedar con esta opción que dice tamaño del contenido de la pantalla. Presionamos encima de donde pone tamaño del contenido de la pantalla. Y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar ese tamaño, que está ahora en el más grande posible. Bueno, pues lo tenemos que dejar en el tamaño predeterminado. Y eso lo hacemos presionando y llevándonos la bolita a tantas posiciones como proceda. Si yo presiono encima de la bolita y me la llevo tantas posiciones como sea posible hasta que llegue a predeterminado. Cuando estoy en predeterminado suelto y entonces ya lo tendría hecho. Vemos que en un segundo se aplican los cambios, eso ya entonces estaría hecho y no hay que hacer nada más. Y ahora, por lo tanto, vamos a presionar debajo en el botón que tiene forma de cuadrado para que nos lleve a la pantalla inicial. De esta manera accederíamos a la pantalla inicial y vemos que efectivamente se han habilitado esos cambios perfectamente. Esos cambios se han guardado y se han aplicado sin ningún tipo de problema. Y de esta manera hemos aprendido a cambiar también el tamaño del contenido. Es decir, estas dos cosas es importante aprender a cambiarlo: la letra y el contenido. Porque de esa manera podremos ver todo más grande en la pantalla. Y eso, por ejemplo, pues claro, nos va a resultar de una comodidad grandísima porque no tendremos, por ejemplo, que forzar la vista. Bueno, pues espero que esto que acabamos de ver ahora les haya gustado y les haya sido de utilidad. Yo, como siempre, voy a incorporar ahora un repaso para ver estas, estas dos partes. Aumento de tamaño de letra, aumento de tamaño de la fuente y el aumento del tamaño del contenido. Para que aprendan también para que repasen cómo se hace y de esa manera pues lo puedan ustedes hacer luego con más soltura en casa, con su teléfono móvil, etcétera. Nos vemos entonces ahora en la siguiente parte, en la parte de repaso. Muchas gracias. Muy bien, y tal y como a mí me gusta hacer, vamos a proceder con un segundo repaso en este caso de las partes 4 y 5, las partes correspondientes a aumentar el tamaño del contenido y de la letra siempre eh, pues para ayudarles para entenderlo mejor y para que lo puedan aprender muy bien muchas gracias fenomenal pues en esta parte de repaso en esta parte de repaso de las partes a su vez cuarta y quinta lo que vamos a ver es cómo aumentar el tamaño del contenido y aumentar el tamaño de la letra que ya lo habíamos visto anteriormente pero bueno esto lo vamos a hacer a modo de repaso para recordar los pasos que hay que dar y de esa forma también terminar de aprenderlo lo mejor posible. Muy bien, pues vamos a empezar por lo que tenemos más fresco, que es aumentar tamaño del contenido. Es decir, eh, sería aumentarle el tamaño, ¿vale? A lo que serían las aplicaciones, dentro de las aplicaciones, lo que podemos ver y todo esto. ¿Vale? Y aumentar el tamaño de la letra es exclusivamente aumentarle el tamaño a la letra que tenemos en pantalla, ¿vale? Pues, por ejemplo, los nombres de las aplicaciones. Entonces, vamos a empezar por aumentar el tamaño del contenido y para eso nos vamos a ir a ajustes. Y ajustes es la opción que tenemos en nuestro teléfono que nos permite, que nos ayuda a cambiarle la configuración, a cambiar una serie de opciones. Para que el uso nos resulte más personal, más eficiente también, más interesante, etc. Para acceder a ajustes, lo que tenemos que hacer es movernos, pues lo que sería entre pantallas, ¿no? movernos a otra pantalla en la que está esta opción de ajustes. Para hacer eso, lo que hacíamos era con la punta del dedo, movemos dentro de la pantalla. ¿Eh? Desplazamos de derecha a izquierda. Sin hacer mucha presión. ¿vale? Desplazamos el dedo suavemente de derecha a izquierda. Y de esa manera accedemos a la siguiente pantalla en la que está la opción de ajustes. Presionamos ahora encima de donde pone ajustes, también con la punta del dedo. Y ahora nos vamos a ir a aquella parte que nos permita configurar todo lo relativo a la pantalla. Es decir, donde pone pantalla. Presionamos encima de pantalla y accedemos a esta parte de la configuración que afecta mayormente a pantalla. Una vez que hacemos eso, nos fijamos que la opción no está visible, por lo que una posibilidad es que esté dentro de avanzado. Es decir, opciones que son un poco más avanzadas para lo que sería un usuario medio. Y entonces ellos los meten o ellos meten estas opciones dentro de este apartado de avanzado. Pero bueno, en cualquier caso presionamos encima de avanzado y ahora presionamos donde pone tamaño del contenido de la pantalla. El tamaño del contenido por lo tanto es el que nos permite aumentar o disminuir el tamaño de los elementos de la pantalla ¿eh? como se ven eh, por dentro también porque si accedemos a esos elementos pues por dentro ¿eh? se va a ver distinto no se va a ver igual lógicamente entonces ahora lo que tenemos que hacer es cambiarle el tamaño en la segunda parte en la, en la parte inferior donde dice vista previa y eso lo hacemos desplazando la bolita bolita de verde bolita de color verde desplazando dicha bolita una o hasta el final pero siempre hacia la derecha vale si yo desplazo esta bolita una posición a la derecha aumenta el tamaño pero no sería el tamaño máximo entonces lo que tengo que hacer es desplazar la bolita hacia el final hasta que ya no me deje desplazarla más. Y de esta forma hemos logrado aumentar lo que sería el tamaño de los elementos que ahora mismo tenemos en pantalla. Vamos a ver si esos cambios afectan pues, a los elementos que tenemos nosotros en nuestra pantalla. Entonces vamos a presionar en el botón que nos lleva a la pantalla inicial, el botón que está situado debajo y que tiene forma de cuadrado. Y ahora vemos. ¿Vale? que efectivamente el tamaño de estos elementos ha cambiado. Si yo, por ejemplo, presionara encima de cámara, pues vemos que se ve todo un poco más grande. ¿Vale? Si no, pues podemos presionar encima de mensaje y vemos que efectivamente la letra ahora está mucho mayor. Por lo tanto, nos va a costar menos verlo y, por supuesto, esto va a ser más cómodo para todos. ¿eh? estemos mal de la vista o no como es mi caso eso en cuanto al tamaño de los elementos que podemos ver en pantalla en ¿eh? los elementos podemos ver desde desde fuera no pero también si nos metemos en cada una de las aplicaciones vemos que esto afecta a cómo se ven dentro por dentro ¿no? vamos entonces ahora a ver cómo se aumentaba el tamaño de la fuente para eso vamos a hacerlo también buscando, encontrando y presionando encima de la opción ajustes. La opción ajustes en la pantalla inicial no la tenemos, entonces lo que tenemos que hacer es que presionando suavemente y desplazando con el dedo de derecha a izquierda, accedemos a la siguiente pantalla. Y en la pantalla tenemos la opción ajustes. Presionamos entonces encima de la opción ajustes y nos vamos ahora donde dice pantalla, que son aquellos cambios que yo puedo hacer para cambiar cómo se ven los elementos, la letra en la pantalla. Entonces presiono encima de pantalla. Y ahora si me fijo no está, porque aquí nada de lo que hay dice, pues que sirva para aumentar el tamaño de la letra o tiene ese nombre, quiero decir también, ni tampoco eh, aumentar el contenido. Entonces, lo que tengo que hacer es para que se habiliten más opciones, para que se vean más opciones, para que más opciones sean visibles, presionamos donde pone avanzado. Y entonces ahora tendríamos que bajar y ver las opciones que restan. Para eso, para poder bajar y ver el resto de opciones, ¿vale? desplazamos con el dedo de abajo arriba. ¿vale? Y de esta manera, ahora sí podemos ver el resto de opciones que se han quedado en la parte inferior, porque al aumentar el tamaño pues ya no caben en la disposición de la pantalla. Ahora, por lo tanto, si lo que quisiéramos es cambiar el tamaño de la letra, cambiar el tamaño de la fuente, que es lo mismo, lo que vamos a hacer es presionar en tamaño de la fuente, y entonces aquí lo que tendríamos que hacer a su vez es, en vista previa, situar o colocar la bolita, la bolita verde lo más a la derecha posible para tener el texto lo más grande posible. Esta bolita verde que tenemos en vista previa podemos presionar encima y la podemos desplazar tanto a la izquierda como a la derecha, llegando ya a un punto en el que no se puede desplazar más porque es el tamaño máximo que nos puede ofrecer. Es decir, que si yo presiono ahora encima de esta bolita, y la muevo hacia la izquierda, tantas posiciones como yo quiera, el texto en la pantalla se vería así. Claro, esto el problema es que es un tamaño demasiado pequeño. Entonces, si yo quiero aumentar ese texto y que en mi pantalla el texto se vea mayor, más grande, presiono encima de esta misma bolita y la desplazo hacia la derecha tantas posiciones como yo quiera tantas posiciones como me sea así, me sea a mí mejor y tantas posiciones también como me deje llegados a este punto efectivamente este ya es el último y es el último tamaño que nos puede ofrecer pero que es un tamaño que nos podría venir muy bien porque es un tamaño de letra bastante grande y que hace que podamos leer incluso mejor lo que tenemos en pantalla. Bueno, pues muy bien, hasta aquí entonces el repaso. Espero que como siempre les haya gustado y les haya sido de utilidad. Bueno, pues sintiéndolo mucho, me temo que hemos llegado al fin de la primera sesión de este primer módulo del taller de alfabetización informacional. Vamos a seguir colgando sesiones, entonces les animo a que visiten esas sesiones, a que estén pendientes y visiten esas sesiones pues de cara a aprender más cosas, aprender a trabajar más y mejor con el dispositivo móvil. Y en esta siguiente sesión que vamos a tener, vamos primero a partir siempre de un repaso de lo visto, para luego ir ampliando conceptos tales como es el uso de la aplicación teléfono, la aplicación mensajes, agregar o eliminar contactos, etc. Aprovecho también para saludarles desearles muy buena tarde. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Cuídense mucho.